apoyar esta actividad cultural.
es como hace su ingreso la señorita lesbia Sofía de Granados, que ya se encuentra con nosotros. Y seguidamente estaremos recibiendo, como ella se lo merece también, y estaremos recibiendo a la señorita lesbia, perdón, a Lidia Azucena Cotuc Chacar, a quien pedimos que pueda acercarse a la pasarela y poder también hacer su ingreso al ritmo de la música que nos identifica a los guatemaltecos, al ritmo de este bello son. Fue en el 2019 también, y precisamente en este lugar. ¿Quién iba a pensar? En 2020 venía una prueba para todos. ¿Quién iba a pensar que en 2020 nos íbamos a quedar en casa, nos íbamos a distanciar? ¿Quién iba a pensar que todas las actividades se iban a suspender y se iban a realizar a distancia? ¡Qué dichosos nosotros! Que después, o en medio de una pandemia, hoy Dios nos da la oportunidad de decir presentes. Y por qué no también, Lilian Azucena Cotuc Chacar también hace su ingreso en este escenario. ¿Les parece si brindamos fuertes aplausos para que Lidia Azucena Cotuc pueda hacer su ingreso y hoy decirnos también misión cumplida a este bello cargo que se le encomendó en el 2019, como es flor de la Feria de Concepción 2019, y que hoy 2022 ella dirá misión cumplida? Con tan solo 18 años de edad, el agradecimiento también a María Isabel Cotuc Chacar. Ella disfruta del tradicional pinol, de los personajes que admira a Dios y a su madre. El mensaje que nos deja en esta noche: gracias, Caserío Los Ortiz, por darme la oportunidad de representarlos, lo cual llevaré en lo más profundo de mi corazón. Mil gracias a todos los que confiaron en mi persona. Hoy me despido deseándoles lo mejor en su vida diaria. Este es el mensaje que nos deja la señorita Lidia Azucena Cotuc Chacar. Fuerte los aplausos, por favor, para Lidia, aún flor de la Feria de Concepción 2019-2022. Padres, Alicia Locón y Eduardo Cotuc.
nos acompaña Liliana Verani Ortiz Cotón, tan solo 8 años de edad. El nombre de su padre, Marcos Ortiz. También nos acompaña Emma Ortiz, en nombre de sus padres, Marta Lidia, Catherine Michelle Amey Rayón. Eustaquio Camey y María Rayón. Muchas gracias también por el apoyo de los padres, a los niños que se encuentran con nosotros, siendo parte de esta actividad. Quiero comentar también que Liliana Azucena Cotón es flor de la feria de Concepción desde el año 2019 hasta este año 2022 y reina indígena del Cantón San Martín, de la aldea Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeques, en el periodo 2022-2023. De las actividades y lugares visitados, estuvo acompañando el cambio de regidores del caserío de los Ortiz el 1 de enero de 2020. También visitó lo de Carranza, la económica 2, el 2 de enero de San Juan Zacatepeques. El 25 de enero de 2020 visitó la aldea Montúfar, San Juan Zacatepeques. El 26 de enero de 2020 visitó la aldea La Ciénaga con motivo de la feria en honor a la Virgen de Candelaria. El 5 de mayo estuvo en la entrega de víveres, acompañando al grupo de la mano por el cambio. El 14 de marzo de 2020 estuvo visitando la aldea Chiarí, San Pedro Zacatepeques. El 17 de marzo de 2020 estuvo presente en Carranza, San Juan Zacatepeques. El 7 de febrero de 2020 visitó el departamento de Izabal, específicamente en Livingston, de la comunidad garífuna. El 1 de enero de 2021 estuvo presente también en el caserío Los Ortiz, en el cambio de las autoridades locales. El 9 de noviembre de 2021 estuvo en San Martín Chileverde, Quetzaltenango, cuna de la Laguna del Chicabal. El 1 de enero de 2022 estuvo presente en el cambio de autoridades de acá del caserío Los Ortiz. El 12 de marzo de 2022 estuvo también nuevamente presente en la aldea Chianí, San Pedro Zacatepeques. El 19 de marzo de 2022 estuvo en el municipio hermano de Santiago Zacatepeques, específicamente en San José Pacul. El 19 de junio de 2022 estuvo en la cabecera municipal en las actividades de San Pedro Zacatepeques. El 26 de junio también estuvo visitando San Pedro La Laguna del departamento de Sololá. El 23 de julio del año 2022 estuvo presente en el municipio de Santiago Zacatepeques. El 31 de julio del 2022 estuvo presente en la entrega de bases de las candidatas de acá del caserío Los Ortiz. El 8 de mayo estuvo invitada especial en Producciones Buenavista. El 22 de mayo del 2022 estuvo en la celebración del Día de la Madre acá mismo en el caserío Los Ortiz. El 19 de junio de este año también se estuvieron haciendo actividades en festejo del Día del Padre. El 6 de agosto estuvo visitando el sector número 5 de la aldea San Javier, San Juan Zacatepeques. El 13 de agosto de 2022 estuvo presente en la aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeques. El
14 de septiembre de este año, también visitó San Juan y San Pedro la Laguna en la encendida de la antorcha. El 1 de octubre del presente año estuvo visitando Ciudad de Chal, San Juan Zacatepeques. El 7 de octubre estuvo presente en Sacó, zona 6 del municipio de Misco. También tuvo la participación en el Cantón San Martín, Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeques. El 19 de noviembre del presente año estuvo acompañando también en el Cantón El Aguacate, San Pedro Zacatepeques, cerrando las visitas y actividades el 26 de noviembre, visitando la aldea camino a San Pedro, San Juan Zacatepeques. Y de esta manera entonces es como damos la bienvenida a la señorita Lilian Azucena Cotú Chacar, de la Feria de Concepción 2019-2022. Fuerte los aplausos, por favor, para la señorita Lilian Azucena Cotú.
Se realizaron estas últimas actividades a
anterior a la pandemia, anterior al distanciamiento, anterior al quedarnos en casa, anterior al cuidarnos. Pero hoy, gracias a la bendición del Supremo Creador, gracias a Diosito, pues tenemos la oportunidad de retomar estas fiestas y otras actividades, recordando, y por qué no también recordar a aquellos que nos dejaron, amigos, familiares, que ya partieron a la presencia de nuestro Dios. Hoy también los recordamos con mucho cariño y los llevamos también en nuestro corazón. Sabemos que están en un lugar especial, sabemos que están al lado de Diosito y sabemos que desde más allá nos acompañan también y que no podemos olvidarnos. Hoy honramos su nombre, hoy también le pedimos a Dios su bendición. Le pedimos a la Santísima Virgen de Concepción que nos bendiga, que bendiga también a quienes de una u otra manera partieron sin decirnos adiós. Hoy hemos aprendido que debemos disfrutar cada día. Hoy hemos aprendido lo que ese dicho reza: hoy hay que disfrutar porque mañana no sabemos. Desde ya les decimos también a los vecinos de Caserío Los Ortiz, feliz feria patronal en honor a la Santísima Virgen de Concepción. ¿Qué les parece si brindamos fuertes aplausos también a la Santísima Virgen de Concepción, a la patrona del caserío Los Ortiz, a quien también en esta noche rogamos su bendición? De distintos lugares, y con ello también vamos a darles la bienvenida
a las señoritas que hoy nos acompañan y que han hecho un largo recorrido para llegar hasta este sector. Vamos a invitar a la señorita Celia Volpito Oshlak, si se encuentra lista por ahí, para que pueda acercarse acá al escenario y pueda hacer su ingreso al ritmo de la música que nos identifica a los guatemaltecos, la marimba. Vamos a darle la bienvenida a la señorita Celia Volpito Oshlak, que nos visita desde Aldea Rincón de Jesús, San Miguel Chicán, Baja Verapaz. Celia Volpito, con una edad de 14 años. Desde la aldea Rincón de Jesús, San Miguel Chicán, del departamento de Baja Verapaz. Cargo que ostenta Ali Shock, Princesa del Maíz 2022-2023. El grado que ella cursa es el primero básico, idioma que habla, el achi y el español. Personajes que admira a sus padres. El mensaje que nos deja esta noche: buenas noches, Caserío Los Ortiz. Les traigo un mensaje de mi patrono, Sagrado Corazón de Jesús. A que cuidamos a nuestra madre tierra y poner en práctica los valores. También a aprender a elaborar nuestra indumentaria maya, ya que es un legado de nuestros ancestros. Y a utilizar nuestras medicinas ancestrales. Felices fiestas patronales. Damos la bienvenida a Celia Volpito Oshlak. Fuerte los aplausos, por favor. Seguidamente invitamos a la señorita Andrea Guadalupe Zurui Aquino. Con tan solo 12 años nos visita de la aldea Comunidad de Cien, San Juan Zacatepec. Ella es la reina indígena de la aldea Comunidad de Cien. Grado que cursa el sexto primaria. Idioma que habla, tachiquel y español. Personaje que admira, Sara Kuruchich. Mensaje: no dejemos que la violencia en cualquier ámbito se convierta en parte de nuestra vida cotidiana. Seamos parte de este cambio y sobre todo que seamos valorados y representados como seres humanos que sueñan con vivir en un mundo de paz. Damos la bienvenida entonces a Andrea Guadalupe Zurui Aquino. Seguidamente damos la bienvenida a la señorita Ana Dinora Díaz Rayo. Con tan solo 10 años, también nos visita de Comunidad de Cien, San Juan, Zacatepec. El cargo que ostenta, Niña Deporte. Ella cursa el quinto primaria, idioma que habla, el español. Su mensaje: muy buenas noches, Caserío Los Ortiz. Un cordial saludo de mi persona y de mi familia, deseándoles felices fiestas patronales. Damos la bienvenida a la niña Ana Dinora Díaz Rayo. Seguidamente, también damos la bienvenida a la señorita Camila Guadalupe Locón Chiquín. También nos visita de la aldea Comunidad del Ser. Ella es Flor de la Feria. Cursa el tercero grado de primaria.
idioma que habla, Tachigeli el español. Personaje que admira, Rigoberta Menchú. Mensaje, exhorto a los padres de familia a que le enseñen a los niños a poner en práctica nuestra cultura y que la pasen bien en su feria patronal. Dios nos bendiga. Recibimos entonces a Camila Guadalupe Loconchiquín. Cuéntame los aplausos, por favor. Seguidamente, invitamos a la señorita Jessica Chacar. Con 18 años de edad, de la aldea San José Pacul, Santiago Zacatepeques. Su cargo, su concejal, Ishi. Idioma que habla en español. Personaje que admira a Dios y a su madre. Mensaje que nos deja en esta noche. Sigamos practicando nuestras costumbres y tradiciones. Señores padres, no olviden seguir enseñándoles el idioma tachiquel a sus hijos. Jóvenes, no nos olvidemos de nuestras raíces y sintámonos orgullosos de nuestros ancestros. Un cordial saludo de parte de la aldea San José Pacul. Recibimos entonces a Jessica Chacar. Fuerte los aplausos, por favor. Seguidamente invitamos a este escenario a la señorita Andrea Elizabeth Sutú Hernández. Con 18 años de edad, nos visita de la aldea Valeduc Santa Teresa. Cargo que ostenta a Rumial Valeduc Santa Teresa. Cursa el tercero básico, idioma que habla, idioma materno, cachiquel. Personaje que admira a sus padres y a Santa Teresa de Jesús. El mensaje para esta noche, los invito a que sigamos practicando nuestros valores, ya que es la base para que seamos buenas personas. Fuerte los aplausos, por favor, para Andrea Elizabeth. Seguidamente, invitamos a Reina Victoria Zamora Mejía. Con 19 años de edad, de la aldea Valentuc Santa Teresa. Su cargo, Lugotzigir, Mimapil. Su grado, cuarto bachillerato en ciencias y letras, con orientación en turismo. Idioma que habla, el cachiquel y español. Admira a sus padres y hermanos. Su mensaje para esta noche. Buenas noches a cada uno de ustedes. Los invito a seguir practicando nuestro idioma y cultura para no dejarlo en el olvido. Fuerte los aplausos, por favor, para Reina Victoria Zamora Mejía. Invitamos a Ana Lucía Huicoy Yucuté, con 17 años de edad. Nos visita de Parituc San Martín Jirotepeque, del departamento de Chimaltenango. Cargo que ostenta Popo Etzané. Actualmente cursa el bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación. Idioma que habla en español. Personaje que admira a filósofo a Platón por su manera de interpretar la vida. Reciban un cordial saludo desde mi aldea Valentuco. Insto a que todos y todas sigamos practicando nuestras ricas costumbres y culturas, ya que son parte de nuestras vidas. Me
felices fiestas patronales a todos ustedes. Fuerte los aplausos, por favor, para Ana Lucía Huicoy. Seguidamente invitamos a la señorita Santa Araceli Luba Kotsohai. Con tan solo 19 años de edad, de la aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeque. Cargo que ostenta Flor Buenavisteña. Usa el nivel primario, idioma que habla en español y el cachiquel. Personaje que admira a mi madre y a Dios. Su mensaje: darle gracias a Dios por estar en un evento tan lindo y por permitirme una más de Hermana Maya, saludando a toda la población de Los Ortiz y decirles a los pequeños que sigan las costumbres y tradiciones de nuestro amado pueblo. Damos la bienvenida a Flor Buenavisteña, Santa Araceli Dubán Kotsohai. Fuerte los aplausos, por favor. Seguidamente invitamos a la señorita Marlene Elizabeth Monroy Popón. Con 20 años de edad, nos visita desde el casco urbano de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. El cargo que ostenta actualmente, Flor San Pedrana, Flor del Valle de la Ermita, Princesa Nacional de las Cuatro Culturas. Y recibimos con fuertes aplausos a Flor San Pedrana, Marlene Elizabeth Monroy Popón. Ella es secretaria bilingüe, habla en castellano y en cachiquel. Personaje que admira a Sara Kuruchich. Su mensaje para esta noche: reciban un cordial saludo desde el corazón de San Pedro Zacatepeques, la tierra de la industria textil. Sean todos bienvenidos a esta bella tierra textilera. Fuente los aplausos nuevamente para Marlene Elizabeth Monroy Popón. Seguidamente daremos la bienvenida a la señorita Elsa Lizeth Peinado Tuche. Con 21 años de edad, también nos visita de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Ella es reina del deporte. Actualmente maestra de educación infantil bilingüe intercultural. El idioma que habla, el cachiquel y el español. Personaje que admira, cantante comalapense Chumicán Nicho. Su mensaje: comunidad de Los Ortiz, sigamos fortaleciendo el idioma materno cachiquel y la práctica cultural como hermanos de la cultura maya. Damos la bienvenida entonces con fuertes aplausos a la señorita Itza Lizeth Peinado Tuche. Seguidamente también damos la bienvenida a la señorita Celeste Magalí Chagón Joaquín. Con 24 años de edad, nos visita de la aldea Pista Hermosa, San Pedro Zacatepeques. Su cargo: Princesa Cachiquel. Actualmente ella es maestra de educación preprimaria. Idioma que habla, el cachiquel y el español. Personaje que admira a sus padres por su ejemplo y lucha. Su mensaje para esta noche: jóvenes y señoritas, sigan
sigamos fortaleciendo nuestra cultura maya, que fue heredada por nuestros ancestros. Recibimos desde la aldea Vista Hermosa a Celeste Magali Chacón Joaquín. Fuerte los aplausos, por favor, para Celeste. Seguidamente invitamos a Shirley Zuleta Calhuac, con 16 años de edad, nos visita desde San Cristóbal Verapaz, del departamento de Alta Verapaz. Su cargo principal, Santa Teresita del Niño de Atocha, los tiene de bendiciones. Quiero exhortarlos a que sigan practicando nuestras costumbres y tradiciones. Felices ferias patronales, Caserío Los Ortiz. Invitamos también a este escenario a la señorita Mayra Esperanza Asbal López, con 22 años. Nos visita desde San Miguel Morazán, en Tejar, del departamento de Chimaltenango. Su cargo, concejal Michil. Ella habla el idioma cachique en español. Admira a Dios y a sus padres. Su mensaje, buenas noches. El mensaje que les traigo es que sigamos adelante con nuestras costumbres y tradiciones, ya que poco a poco se ha estado perdiendo. Sigamos utilizando nuestra indumentaria, ya que único e inigualable en nuestra bella Guatemala. Y felices Feria Patronal. Fuerte los aplausos para Mayra Esperanza Asbal López. Quiero invitar también a Luz Alejandra Abigail Hernández Pérez, con 16 años de edad, nos visita de la aldea Buenavista, San Pedro Zacatepec. Su cargo, reina industrial. Cursa el tercero básico, idioma que habla el español y el cachique. Admira a Dios y a su madre. Su mensaje, que no perdamos nuestras costumbres y tradiciones. Quiero invitar también a la señorita Alejandra Lago Morales. Con 20 años de edad, nos visita de la aldea Montúfar, San Juan Zacatepeques, Guatemala. Su cargo, Romial Dinamé. Actualmente cursa el perito contador. Idioma que habla el español. Admira a Dios y a sus padres. Su mensaje, muy buenas noches a cada uno. Les dejo, el mensaje que les dejo es que no perdamos nuestras costumbres y tradiciones. Que el creador y formador los bendiga. Felices fiestas patronales. Gabriela Araceli Achica Caslaya, con 15 años de edad, nos visita desde San José Nacahuil, San Pedro Ayapuc, Guatemala. Que ostenta Ducotzijal Katina Pit Nacahuil Nahual Cuarto a nivel nacional.
comunidad de San Juan Sánchez. El grado cursa el tercero básico, el idioma que habla el cachiquel y el español. Admira a Dios y a sus padres. Buenas noches, mi querido caserío Los Ortiz. Reciban un cordial saludo desde la comuna del Cerro Salado, San José de Acahuil. Los exhorto a que sigamos conservando nuestros valores ancestrales, culturales, y asimismo que sigamos usando nuestra instrumentaria. Hablemos nuestro idioma, ya que todo esto nos ha dejado nuestros abuelos y abuelas. Fuerte los aplausos para Gabriela Araceli Azichal. Vamos a recibir también a la señorita Joana Suseli García Equite. Que se escuchen los aplausos, por favor, para Joana Suseli García, con 22 años de edad. Nos visita desde Asunción, Santa Viana, sector 5, San Juan, Zacatepeques. Ella es reina indígena del sector 5, Santa Viana. Ella es maestra de educación infantil bilingüe intercultural. Idioma que habla cachiquel y el español. Admira a sus padres. Su mensaje: buenas noches, público presente. Un cordial saludo. Les deseo felices fiestas patronales y disfrutemos de estas actividades culturales. Quiero invitar también a Jocelyn Janet Equite Pérez, 18 años de edad. También nos visita de Asunción, Sacramento, sector número 5, San Juan, Zacatepeques. Su cargo, señorita Simpatía. Cursa el segundo básico. Habla cachiquel y el español. Admira a sus padres. Su mensaje: buenas noches, público presente. Nunca perdamos nuestras costumbres y tradiciones que nuestros ancestros han dejado, y que la pasen bien en sus fiestas patronales. Muchas gracias. Vamos a recibir también a este escenario a Madeline Yadira Zuruy Chacón, con 14 años de edad. También nos visita de la aldea Sacabía, sector número 5, San Juan, Zacatepeques. Ella es madrina del deporte. Cursa sexto primaria. Idioma que habla es cachiquel y el español. Admira a su madre. Su mensaje: no perdamos estas bonitas costumbres y tradiciones. Queremos también recibir a Heidi Graciela Estazuy de Paz, con 24 años de edad. Lugar que representa Valle de Paracujno, cantón Checaracoj, Quetzaltenango. Su cargo: Omiaga Ajao, hija del rey. Actualmente cursa el cuarto bachillerato en computación. Idioma que habla el quiché. El personaje que admira a Dios y a mi madre. Su mensaje: buenas noches, les traigo un saludo de mi niño Quetzaltenango. Les dejo un mensaje: que no pierdan las costumbres y tradiciones. Muchas gracias. Recibimos entonces desde las frías tierras de Quetzaltenango a Heidi Graciela Estazuy. Fuerte los aplausos, por favor.
patrocinadores. Por supuesto, queremos agradecer al señor alcalde municipal, al doctor Noé Boror, al señor Cirilo Garita, al señor Mario Dulce, a la señora Floriana Zavala, a Floristería Emanuel, también a Manuel Chamané. Por supuesto, también el agradecimiento a su cooperativa Ecosaba Is Ecope. Por supuesto, también el agradecimiento y el cordial saludo para quienes por ahí visualizan a través de Producciones Buenavista, a través de TV Asunción, transmitiendo a todo Joyabán del departamento del Quiché y, por supuesto, a TV San Pedro Televisión Diferente. El agradecimiento también por el acompañamiento a los maestros de la marimba, Teclas Ortiz. Los aplausos, por favor, también para los maestros de la marimba, Teclas Ortiseñas, que nos encuentran acompañando en esta noche especial. Vamos a continuar con nuestro programa y en este momento estaremos presentando también a los encargados de decirnos quién será la nueva flor de la Feria de Concepción. Tienen la ardua tarea de esta noche. Y de esta manera estaremos presentando al jurado calificador. Bueno, vamos a ver por acá. Nos acompaña, queremos agradecer y enviamos la bienvenida también para Virginia Antonieta Choc Puluc. La vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, a Virginia Antonieta Chocpulu. Ella tiene el pensum cerrado en la licenciatura en trabajo social. Habla el castellano y cachiche. Es originaria de la aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeques. Los aportes a la sociedad Flor Buenavisteña en periodo 2017-2018, NIM OPOV, y SHIN a nivel nacional en periodo 2018-2019, jurado calificador en diversas actividades sociales culturales del país, maestra de ceremonia en diversas actividades, organización de actividades sociales, deportivos y culturales. De esta manera, entonces, damos la bienvenida a Virginia Antonieta Chocpulpulu. Seguidamente, también daremos la bienvenida a Florencia Catalina Aguchán Martín. Fuerte los aplausos, por favor. Ella es estudiante de la licenciatura en trabajo social con énfasis en gerencia del desarrollo. Idioma que habla el cachiqué y el español. Nos visita el municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango. Los aportes a la sociedad en estas fechas sean de mucha alegría para poder dar a conocer nuestras culturas haciéndolas muy propias. Saludos desde el municipio de La Cerámica, olla de barro, cosecha de trigo y la cal. Damos la bienvenida entonces a Florencia Catalina Acuchán Martín. Seguidamente vamos a presentar a Alejandra Lan Morales. Fuerte los aplausos, por favor. Ella es de la aldea Montúfar, San Juan Zacatepeques. Su profesión es diversificado, perito contador, idioma que habla el español, siendo sus aportes, siendo parte como jurado calificador en eventos culturales, visitando varios rincones de nuestro país, de Guatemala, en diferentes eventos culturales. Ellos son entonces
los encargados, los jurados calificadores para esta noche especial. ¿Qué les parece si les brindamos otro fuerte aplauso, por favor? Bueno, y no sé si ustedes quisieran conocer a las señoritas candidatas a Flor de la Feria de Concepción. Prepárese, prepare sus porras también, porque en este momento tendremos el ingreso de las señoritas candidatas a Flor de la Feria de Concepción 2022-2023. ¿Nos indican si ya están listas? Me parece que sí. Bueno, vamos a seguir. Sin más preámbulo, les quiero presentar a la señorita Santa Gertrudis Samán Chacar. Vamos a invitar a los maestros de la marimba para que nos interpreten la música correspondiente. Thank you.
escenario. Vamos a continuar y en este momento invitamos, si ya se encuentra lista por ahí, nuestra siguiente candidata, Patricia Azucena Jackie Granados. Por favor, si ya se encuentra por ahí lista, nos confirman. Se van preparando por acá, se estarán realizando los preparativos para de una vez hacer el ingreso y presentarnos la estampa respectiva. Son tres las candidatas para ocupar el cargo de flor de la Feria de Concepción, para que se vayan preparando y los vamos a dejar también en la presentación de la respectiva estampa. Es el turno entonces para Patricia Azucena Jackie Granados. Bueno, nos confirman por favor si ya se encuentran para que les dejemos el espacio respectivo. Mientras agradecemos a quienes se encuentran conectados a través de las distintas plataformas, llevando las imágenes. Ya estamos muy bien. Damos la bienvenida entonces con fuertes aplausos, que se escuchen los aplausos para Patricia Azucena Jackie Granados. Su estampa, la cosecha del maíz.
situación de la estampa, la cosecha de maíz. Nuestra segunda candidata, Patricia Azucena Jackie Granados, con 15 años de edad, cursando el sexto primaria, idioma que habla el español. Personaje que admira a Dios y a sus padres. En nombre de sus padres, Samuel, Jackie y Claudia Granados. Su comida favorita, las hilachas. Su mensaje, exhorto a las señoritas a no avergonzarnos de participar en las actividades culturales y practiquemos nuestras costumbres y tradiciones. Fuerte los aplausos, por favor, para Patricia Azucena Jackie Granados. Escuchen los aplausos para los participantes de esta bonita estampa, la cosecha del maíz. En este momento entonces vamos a tener el ingreso de nuevamente la señorita Patricia Azucena Jackie Granados. Parece que ya se encuentra lista. Si nos pueden acompañar por ahí con un soplo. En esta noche fría, pero con la alegría de participar de esta actividad. Damos la bienvenida a la señorita Patricia Azucena Jackie Granados, con 15 años de edad. Actualmente cursa el sexto grado de primaria.
bonita, Nancy Lanchas. A las señoritas a que no nos avergoncemos de participar en las actividades culturales y practiquemos nuestras costumbres y tradiciones. Aplausos nuevamente a nuestra segunda candidata que se encuentra con nosotras. En este momento, nuevamente, los dejaremos con la siguiente estampa. Se encuentran principalmente a los niños que ya se encuentran por ahí preparándose para la siguiente estampa y es la elaboración del tejido. Es la estampa que nos van a presentar en este. ¿Nos confirman si ya estamos listos? Sí, muy bien. Arrancamos entonces con la presentación de la estampa, la elaboración del tejido. Y ella es Claudia Felina Chacán Monroy. Fuerte los aplausos, por favor, para Claudia Felina Chacán Monroy. Con su estampa, la elaboración del tejido. Encontramos por acá juntamente con todos ustedes y por supuesto por ahí estaremos nuevamente presentando la estampa de la elaboración del tejido. Ahí nuestros niños se van a ubicar para continuar con la presentación de la estampa. Estamos en la presentación e ingreso de las candidatas. También ya vamos a ir mencionando los aspectos a calificar por el jurado calificador. Vamos a ver si ya están listos por ahí.
para que ya estamos. Excelente. Vamos entonces con la presentación de la estampa elaboración del tejido. Los aplausos, por favor, para la presentación de la estampa presentado por Claudia Felina Chacat Monroy.
esta bonita estampa, la elaboración del tejido. Bueno, en este momento estaremos presenciando nuevamente el ingreso de la señorita Claudia Belina Chacat Monroy, a quien pedimos para que pueda acercarse acá con nosotros y pueda acompañarnos también en este escenario. Sin antes, enviamos nuevamente el cordial saludo para quienes en la comodidad de su casa o también en su trabajo están siguiendo las transmisiones que se están realizando, originándose desde el caserío Los Ortiz, aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeques. Estamos listos entonces, vamos con nuestro fondo musical y recibimos con fuertes aplausos a Claudia Felina Chacat Monroy. A todos ustedes, a todos los que se encuentran en este lugar, los aspectos a calificar por el jurado calificador. Vamos, mucha atención, que se estará calificando la originalidad del traje ceremonial sanpedrano, los accesorios como vela, incensario y petate son necesarios para la participación de las señoritas candidatas, belleza, gracia, simpatía y sus virtudes personales, elocuencia y seguridad al desarrollar el tema. Forma de bailar el son durante su ingreso al escenario, desenvolvimiento ceremonial y costumbrista. El ingreso debe realizarse en tiempo máximo de 5 minutos. Discurso en idioma cachiquel y castellano con un tiempo máximo de 4 minutos cada idioma. Total de 8 minutos. El discurso de las señoritas candidatas basados en los siguientes temas. Descripción del traje ceremonial sanpedrano. ¿Qué debemos fomentar para que no desaparezca el idioma materno? Lecciones que nos da la pandemia y cómo aplicarlas para el generacional. ¿Cómo ha fluido la cultura maya en los tiempos a 20 puntos? Las señoritas se harán acreedoras tiempo a nuestra primera candidata. Ella es Santa Gertrudis Sabán Chacat, para que pueda compartir su mensaje. Vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor. Sabemos lo complicado de estar ante tan selecto público y desarrollar su mensaje. Lo sabemos muy bien. Y llegando hasta este momento, mientras se prepara la señorita Santa Gertrudis Sabán Chacat. Muy buenas noches, bienvenido. Acojona, que la saca de este, que un poco ya está atrás. Un libre canet, un bagaje rojo, un agüí, un cacut,
Cheri Kawar, Dulcón Pepe, Incarcún, Chubut, Rigú, Nao, Chupan, Pipiatatem, Eel, Impir, Rigú, Ape, Impir, Incacer y Bagabanau, Patacarica, nuestro camino, nuestra alegría, y que florezca nuestra vida. Vamos, unamos fuerzas para que vuelva a nosotros del corazón de nuestro idioma materno, del corazón de nuestras palabras y el corazón de nuestros textos. Con el permiso de la Virgen de Concepción, al Creador y Fundador, y a las sagradas abuelas y abuelos que hoy se encuentran en las entrañas de la Madre Tierra, agradezco el espacio para poderme expresarme ante mi comunidad. Señores auxiliares, señoritas que conforman la mesa calificadora, compañeras participantes, señoritas que representan nuestra cultura sanpedrana, público en general y a las personas que nos visualizan a través de los diferentes medios de comunicación, tengan cada uno de ustedes una buena noche. Nosotras las mujeres somos las que tenemos más presencia en nuestra cultura, ya que somos las que aún conservamos y preservamos el uso de la indumentaria maya, las que aún nos comunicamos a través de nuestro idioma quechiqué, las que aún conservamos la elaboración de los vestidos a través de los tejidos. Por tal razón, mis abuelas, mi madre y yo somos parte de la cultura. ¿Qué acciones debemos fomentar para que nuestro idioma no desaparezca? Primero, concientizar a la juventud para que practique nuestro idioma, ya que lamentablemente ha aumentado en los últimos años el desinterés del uso de nuestro idioma, y no solamente la juventud, sino que con ello va inmenso la niñez, y los padres de familia, lastimosamente, en muchos hogares ya no se comunica de nuestro idioma, ya no se tiene la sabiduría del tejido, rechaza nuestro idioma y lo ve como un sistema desarrollado. Pero como lo indicaba sobre el acuerdo y derechos de los pueblos indígenas, el idioma es el pilar fundamental para el sostenimiento de una cultura. Por tal razón, distinguidos padres de familia, maestros, compañeras, público en general, unamos fuerzas para que nuestro idioma no desaparezca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Practicarlo con los niños en casa, en las escuelas. Que nuestros idiomas se transmitan a través de nuestro contexto y nuestra diaria vida. Otro punto importante es la influencia cultural en los tiempos de pandemia a través de las palabras medicinales que nos beneficiaron y fortalecieron a la recuperación del COVID. ¿Cómo
varios de los foros de Juanito, el Cera, Yerbabuena y el Jibi, entre otros. Entre todo ello se puede pensar la conexión de la madre naturaleza y el ser humano, y se puede revisar en la indumentaria ceremonial que porte en esta noche. El tocoyac está conformado por 32 pistones que al momento de armarlo representa la serpiente emplumada. El pipil de diario que entreteje varias figuras, pero sobresale el árbol de la vida, que en cachiquete se le conoce como Jotoján y es muy significativo para nuestra comunidad. El pipil de diario posee figuras y diseños iguales a las de pipil, pero en forma más pequeña. Figuras que representan la flora y la fauna que rodean al pueblo. El corte morgan es de color negro con blanca blanca, que representa la luz y la claridad. La paja es elaborada con figuras similares a la de pipil, que representa la belleza de la mujer. Y como complemento indumentario se aprecian los collares de cuenca y monedas de plata, aretes de media luna elaborada en plata. Junto a la candela que lleva claveles rojo alrededor, envuelto en un cinte ceremonial, junto con el incensario que con el humo del incienso elevan el agradecimiento al creador y formador. Con todo ello reconozcamos que nuestra cultura es única y milenaria, en lo cual no debemos de permitir que desaparezca el uso de la indumentaria maya. Muchas gracias por su atención y con permiso. Muchas gracias por el mensaje. Vamos a invitar seguidamente a la señorita Patricia Azucena Yerli Granados, que en este momento también le vamos a dejar el tiempo para que ella pueda dirigirse a todos nosotros y poder desarrollar los temas correspondientes. Así que entonces, mientras esperamos a la señorita para que pueda acercarse al centro del escenario, y queremos agradecer a todos ustedes a estar pendientes también a las transmisiones a través de TV Asunción, desde Joya Baja El Michel, también a través de Producciones Buenavista y por supuesto a través de TV San Pedro. Estamos entonces, mientras ya están instaladas, recibimos con fuertes aplausos. Provenientes de diferentes puntos de nuestra bella Guatemala.
primeramente agradezco la oportunidad que me brindan en esta parte. A Dios, perdone la vida. Agradezco al comité de festejos por haber tomado en cuenta a mi humilde familia. Es un gusto para mí saludarles en esta bella noche. Con mucho respeto, hoy les traigo un pequeño mensaje para todos ustedes. Espero que mi participación sea como un granito de arena para el fortalecimiento y conservación de nuestro legado que nos han heredado nuestros ancestros. Tales como nuestras culturas y tradiciones propias como pueblo maya, nuestro idioma, que es el chaltén, que a través del tiempo se ha ido desvalorizando por diferentes maneras. También está nuestra indumentaria, que juega un papel de suma importancia en nuestra identidad y que lamentablemente ha caído en desuso por diferentes factores, como lo económico, en el ámbito educativo. Utilizamos un uniforme en vez de nuestra indumentaria. En este momento, yo me siento muy orgullosa de recibir mi vestimenta secundaria. Usarlo nunca nos debe de dar vergüenza. Es nuestra forma de vestir, de ser y es hermoso. Los colores de nuestra indumentaria nos llenan de historia, nos enlazan al futuro y nos llevan al pasado y nos guían al futuro. Hoy les hago un llamado para concientizar e indicar la manera correcta de utilizar nuestra indumentaria. Fue el objetivo en común conocer su historia y respetarla, respetar nuestros valores y obligaciones para que la espiritualidad maya continúe presente y viva. Así vengan catástrofes, pandemias e inclemencias, el pueblo maya persistirá por sus valores y por ser gente trabajadora que se apoyan unos a otros. Hablo con ustedes, Patricia Susanaya Quintanado. Este fue mi pequeño mensaje. Gracias por su amable atención y con permiso. Muchas gracias por el mensaje. Vamos a continuar con nuestro programa para esta noche especial. Y en este momento estaremos dándole el espacio, el tiempo respectivo para la señorita Claudia Chacat Monroy. Y ella tiene a bien dirigirse a todos nosotros y desarrollar los temas correspondientes en esta oportunidad. La recibimos también con fuertes aplausos, por favor. A toda la concurrencia solicitamos los aplausos respectivos para la señorita Claudia Chacat Monroy. Si estamos tan unidos, reformar el mundo, manejar el futuro,
Les deseo felices fiestas patronales. Muchas gracias y con permiso.
gracias por sus palabras. Vamos a continuar con nuestro programa para esta noche especial. Y bueno, pues tenemos en este momento el tiempo para que el jurado calificador nos vaya diciendo ya quién será la nueva flor de la feria de Concepción 2022-2023. ¿A quién creen ustedes que será la nueva flor de la feria de Concepción 2022-2023? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué cree usted? Pues ya lo vamos a saber. Bueno, en este momento me quiero invitar acá al escenario al señor Cirilo Gallina Tunche, que también le daremos la oportunidad para que pueda dirigirse a todos nosotros. Mientras agradecemos a todos ustedes su presencia, ya casi vamos a llegar al punto especial de saber quién será la nueva flor de la Feria de Concepción. Mientras, en este momento, damos la bienvenida al señor Cirilo Gallina, concejal segundo de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeque. Fuerte los aplausos, por favor. Buenas noches, bienvenido. Dios se vea. Y cobrar que se dice no va a ir a que se que porque si le cheque por camastar, sino que tú escuches la cola, ¿no? Cuando te pongas tu mastar, y la cacer, y tú seguir. Buenas noches, señoras autoridades del caserío y los artistas. Buenas noches, nuestra representante de San Pedro Zacatepeque, de la Flor San Pedrana. Señoritas candidatas, el personal de calificadores, público en general, muy buenas noches a todos. Me siento muy contento de poder convivir un momento tan hermoso aquí en este caserío. Es mi primera experiencia. Es mi primera participación, ver cómo ustedes celebran la fiesta de la patrona Virgen de Concepción. De veras que me siento muy contento, pero más me hace feliz porque hoy tuve la dicha de poder ver. Me imagino las celebraciones de hace 3 años. Todavía se celebró, 2 años llevamos sin celebrar. Pero gracias a Dios que Dios nos ha permitido de nuevamente levantar un nuevo ánimo, encender una nueva luz para ya no seguir con este miedo que hemos tenido. Porque teníamos temor, no queríamos salir afuera. Escuchamos si alguien se enferma. Si allá en la esquina se enfermó un amigo, un vecino, un hermano, a todos nos tienen miedo. Lamentablemente, todo lo que pasó por la bendita pandemia. Pero damos gracias a Dios que hoy estamos activados. Poco a poco estamos recuperando y hoy aquí estamos. Por la gracia de Dios. Por eso es que les pido un fuerte aplauso a nuestro Creador que nos permite hoy celebrar la feria aquí en esta casa.
cual quiero agradecerle al comité de festejo por darme esta invitación. También fue invitado nuestro alcalde municipal, el doctor Noé Boror, pero por otros compromisos, por otros lados, porque son tres lugares donde se celebra estas fiestas de nuestra patrona. Por eso es que él fue a participar por otro lado. Solamente manda un saludo para todos ustedes y esperamos que ustedes gocen esta fiesta. También les pido un fuerte aplauso porque aquí contamos siempre con su apoyo. Que se escuche el aplauso para nuestro alcalde, el doctor Noé Boror, que también manda ese saludo porque la alegría que sentimos hoy contamos con un techo. Me siento muy contento de decirles porque tenemos un lugar digno donde poder celebrar nuestras fiestas. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido tener un desarrollo aquí en nuestro caserío. Vemos alumbrados públicos nuevos que primeramente Dios en el próximo año bajará el impuesto del 19% que pagamos. Eso es nuestra idea. Damos gracias a Dios por unas calles pavimentadas. Damos gracias a Dios por las 4 aulas nuevas que tenemos, porque en el próximo año las clases que primeramente Dios van a ser presenciales. Y quiero decirles, darles una nueva noticia. Gracias por la alcaldía auxiliar, por el comité de COCODES y por otros comités nos estamos uniendo para abrir una nueva brecha. Primeramente Dios, que muy pronto vamos a sacar el topógrafo para tener una salida de este lado y salir de allá en San José Pacul y nos tiramos para San Miguel. Esto es nuestro objetivo y quiero que nos alegramos de escucharlo, porque también vamos a necesitar la ayuda de ustedes pidiéndole a Dios que primeramente Dios vamos a lograr. Fuerte aplauso por este objetivo y yo espero poder lograr por todos ustedes. Esa es la felicidad que siento dentro de mi corazón de poder trabajar acá en este caserío. Por hoy, la fiesta dio inicio. Primeramente Dios, dentro de 8 días vamos a estar bailando aquí en este lugar. Para los que de repente no se han enterado, que gracias a Dios vamos a estar aquí con las super chivas de Quetzaltenango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos quieren bailar? Primeramente Dios, animo al caserío de los Ortices a seguir adelante, luchar en nuestra vida, luchar el desarrollo y sacar adelante nuestra cultura. Quiero agradecer a las señoritas candidatas que aquí va a salir la flor de la Feria de Concepción. Animarles a ella, seguir adelante. Sus mensajes han sido muy agradables porque nos dan a conocer no olvidar nuestro idioma. Nos dan a conocer usar el vestuario que tenemos aquí como San Pedranos. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias al comité de festejo, sigamos adelante porque juntos pues vamos a lograr que esta feria sea un éxito. Felices fiestas patronales de la patrona María de Concepción. Con permiso, muchas gracias. Gracias por las palabras. Vamos a continuar con nuestro programa. Por supuesto, un poquito de frío nada más, pero no la vamos a aguantar. Nada más es un poquito. Bueno, en este momento tendremos el mensaje de despedida y agradecimiento de las señoritas salientes. Y para ello quiero invitar a la señorita Lesbia Sofía Granados Sabán, la reina del deporte desde el 2019, y hoy nos dice muchas gracias.
y escucharemos entonces su mensaje de despedida. Le vamos a recibir con fuertes aplausos. Miembros que conforman la mesa del jurado, señoritas embajadoras de otros pueblos, bienvenidas a mi compañera Flor de la Feria Cali, señoritas participantes, muy buenas noches, padres, madres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, muy buenas noches a los señores que nos alegran con los tonos autóctonos de nuestra marimba, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta noche mi corazón se llena de alegría y de gozo por la festividad en honor a nuestra Santísima Madre de la Inmaculada Concepción, que festejamos su festividad. Primero que nada, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me está dando de permitir estar acá. Agradecerle a mi mamá, a mi papá, que sé que estaría orgulloso por permitirme dejar mi cargo como lo acepté. Gracias a mis hermanos, a las personas que me apoyaron para seguir adelante, para poder estar acá el día de hoy. Quiero decirles que para mí fue un gusto, un honor, el poder representar este caserío. Gracias por haberme escogido, por haberme elegido para ser partícipe, de poder participar y representar nuestro caserío. Gracias. Durante estos 3 años, tal vez tuve malas experiencias, buenas experiencias, pero estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de seguir adelante, a pesar de las enfermedades que vinieron o que están actualmente. Seguimos adelante, pidámosle fuerza a Dios, sigamos adelante cada uno de nosotros, sintámonos orgullosos de poder vencer esta enfermedad que nos está atacando. Quisiera dejarles un mensaje, que no acabemos con nuestras costumbres y tradiciones que nos han dejado nuestros abuelos anteriores. No perdamos nuestras costumbres, que como dice el sagrado libro de Popol Vuh, levantémonos, vayamos juntos y que nadie se quede atrás. Vayamos todos juntos y démosle realce a nuestro país, llamada Guatemala. Levantémonos y vayamos juntos. Se despide de ustedes, les dio Sofía Granado Sabá. Muchas gracias y con permiso. Más fuerte lo de esos aplausos para nuestra representativa de deporte, Lesbia Sofía Granados Sabá. Seguidamente también escucharemos las palabras de despedida y agradecimiento de Lilian Azucena Cotuc Chacar. Aún hasta este momento, flor de la Feria de Concepción. Y la vamos a recibir con fuertes aplausos. Thank you.
palabras de agradecimiento. Muy buenas noches a la concurrencia en general. En tan honorable noche, quiero agradecer a los premios que han informado del universo, a nuestra patrona, la Virgen de Concepción, a nuestros santos patronos, San Pedro y San Pablo Augusto, por la vida y la dicha de ser portavoz de la mujer bendita de la Señora. Infinitas gracias a las autoridades comunitarias, autoridades municipales, festejos de cultura, medios de comunicación. A mi abuela por seguir inculcando mi Dios, a mis hermanos, tíos, tías, primos, personas especiales en mi vida, a Mercedes y a mí, a mis amigos por el apoyo incondicional hacia mi persona. Thank you.
aplausos para la señorita Viviana Azucena Rotón. Muchas gracias por sus palabras también. Las palabras ya de despedida para todos nosotros. Bueno, también en este momento, para continuar, vamos a invitar a los miembros de la comisión organizadora de este evento para que puedan acercarse acá al escenario, ya que ellos tienen a bien la entrega de reconocimientos. Mientras tanto, queremos agradecer también el apoyo del señor alcalde municipal, el doctor Noé Morón. También muchas gracias por el apoyo al señor Cirilo Gallina. De igual manera, al señor Mario Tonche, a Floriana Zavala, a Floristería Emanuel. También muchas gracias a Manuel de Chamané por su apoyo. Y por supuesto a Ecosabáez Micope por el apoyo también hacia esta actividad. Mientras enviamos el cordial saludo también para quienes aún se encuentran conectados a través de TV Asunción, a través de Producciones Buena Vista y también a través de TV San Pedro. Ya estamos entonces con la comisión para la entrega de reconocimientos. También los recibimos con fuertes aplausos porque ellos también se han esmerado por realizar en la organización de esta actividad. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos, especialmente al Consejo Municipal que nos acompaña hoy, a los señores miembros de la autoridad local, miembros del COCODE, otros comités organizados de esta comunidad, a la mesa calificadora, buenas noches. A los medios de comunicación que nos acompañan hoy, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Y a todo el público en general, gracias por acercarse y acompañarnos en esta velada cultural. Para nosotros es un gusto servirle a esta comunidad, ya que solo de esta manera pues es como mantenemos viva nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ya que Guatemala es un país rico en tradiciones y costumbres que otros países no lo viven. Entonces, para nosotros es una alegría poderles servir de esta manera. Entonces, pero también no podemos realizar estas actividades sin antes hacer mención de las personas que colaboran, que patrocinan el evento. Dentro de estas personas tenemos al señor alcalde municipal, doctor Noé Buror, que incondicionalmente no se ha negado al patrocinio de esta actividad. Gracias, señor alcalde, porque sabemos que su ayuda es de mucho valor. Nosotros le agradecemos de todo corazón. De igual manera, al señor Cirilo Gallina, concejal segundo de la municipalidad, que también ha estado muy activo en estas actividades, velando por las actividades de feria patronal. Y gracias de todo corazón, se lo agradecemos con Cirilo, porque siempre ha estado con nosotros. También a Ecosaba RL, también queremos agradecer, porque desde hace 7 años que venimos organizando esta actividad, Ecosaba siempre ha estado presente con nosotros, y eso se lo agradecemos, y le deseamos muchos éxitos, y que sigan cosechando muchos triunfos. También tenemos a Mario Tunche, Floriana Zavala, Floristería Emanuel, Producciones Buenavista y Manuel Chamalé, Joaquín Flores y Petronilo Flores son patrocinadores de este evento. Entonces queremos agradecerles a ustedes, ya que sin ustedes esta actividad no es posible. Nosotros solamente somos coordinadores del evento, pero quienes patrocinan son ustedes. Gracias por su colaboración.
De esta manera quiero llamar al escenario al señor Cirilo Gallina Tunche. Queremos hacerle entrega de un reconocimiento a su colaboración, ya que ha sido de mucho apoyo para nosotros. El presente reconocimiento dice de la siguiente manera: Comisión de Festejos y Cultura del Caserío Los Ortiz otorga el presente reconocimiento a Cirilo Gallina Tunche por el apoyo institucional brindado a las actividades de Feria Patronal 2022, dado a los 3 días del mes de diciembre del 2022 en el caserío Los Ortiz, aldea Buenavista, San Pedro Zacatecas. Don Cirilo, yo le hago entrega de este reconocimiento y le doy gracias a Dios porque siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre. Estoy muy agradecido al comité. Gracias con él, gracias a todas las que ustedes han colaborado mucho de realizar esta fiesta. De veras que sin un comité las cosas no se realizan. Pero gracias a ustedes y los felicito. Sigan adelante y cuenten siempre con nuestro apoyo, porque ahí estamos con ustedes. Dios les bendiga. De igual manera, queremos hacerle entrega de un pequeño reconocimiento a Lilian Azucena Cutuc Chacat, ya que ella hacía mención de su reinado, que fue muy especial, ya que ha sido uno de los reinados más largos que ella nos sirvió dentro de la comunidad, durante 3 años, los cuales, debido a la pandemia, no pudimos llevar a cabo esta actividad. Entonces queremos hacerle entrega de este reconocimiento, ya que ha sido muy valiosa su servicio para esta comunidad. Muchas gracias. El reconocimiento dice: Caserío Los Ortiz, Comisión de Festejos y Cultura del Caserío Los Ortiz otorga el presente reconocimiento a Lilian Azucena Cotuc Chacat por haber representado al caserío como flor de la Feria de Concepción 2019-2022, dado a los 3 días del mes de diciembre de 2022 en el caserío Los Ortiz, aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeque, Guatemala. Hacemos el llamado a Ledvia Sofía Granados Sabán, quien nos representó como reina del deporte en esta comunidad. Queremos agradecerle su participación durante estos 3 años, ya que su reinado fue muy especial y queremos agradecerle mucho. Gracias, Sofía, por haber confiado en nosotros y por haber servido a la comunidad. También queremos hacer el llamado a las autoridades locales de esta comunidad para hacerles entrega de un pequeño reconocimiento, ya que desde que nosotros les dimos la noticia de que sí íbamos a llevar a cabo estas actividades, siempre estuvieron atentos al servicio de la comisión y hasta esta hora están con nosotros también. Queremos agradecerles mucho. Entonces hacemos el llamado para que se haga presente al escenario para hacerles entrega de un reconocimiento.
queremos entregar un reconocimiento a Ecosava RL, ya que, como les decíamos, ellos siempre han estado anuentes en su colaboración con nosotros. Entonces queremos hacer entrega de este reconocimiento, el cual dice de la siguiente manera: Comisión de Festejos y Cultura del Caserío Los Ortiz otorga el presente reconocimiento a Ecosava RL por el apoyo incondicional brindado a las actividades de Feria Patronal 2022, dado a los 3 días del mes de diciembre del 2022 en el Caserío Los Ortiz, Aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeques, Guatemala. De la misma manera, también queremos llamar a este escenario a un representante de Producciones Buenavista, ya que también ellos han estado muy atentos al llamado que les hemos realizado y ellos muy amablemente no se han negado. Gracias, Producciones Buenavista, que Dios los bendiga siempre, y queremos hacerles entrega de este reconocimiento, el cual dice: Comisión de Festejos y Cultura del Caserío Los Ortiz otorga el presente reconocimiento a Producciones Buenavista por el apoyo como medio de comunicación y cubrir las actividades de Feria Patronal 2022, dado a los 3 días del mes de diciembre del 2022 y el Caserío Los Ortiz, Aldea Buenavista, San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Que Dios los bendiga y sigan dando a conocer la cultura y las costumbres de nuestro pueblo. Gracias, Producciones de Maíz. Claro que sí, una excelente noche para cada uno de ustedes que se quedaron por acá presente. Agradecemos a Comisión de Festivo por este pequeño reconocimiento que nos está dando en esta noche. Para nosotros fue un verdadero gusto y un honor de haberles apoyado en lo que podemos, ¿verdad? Así que sigan adelante, Dios los bendiga y muchísimas gracias y feliz noche para todos. De igual manera, queremos hacer llamar al escenario a Marta Olivia Turuy, ya que ella, pues, siempre nos ha apoyado en todo sentido, y queremos hacer entrega de un pequeño reconocimiento a su labor incondicional, ya que siempre ha estado presente en nuestras actividades. Entonces, por favor, queremos hacer entrega de este reconocimiento. Llamar a este escenario a Catalina Florencia Catalina Martín para que se haga presente a este escenario. Vamos a entregar un pequeño reconocimiento, ya que ella, pues, nos acompaña en la mesa calificadora y ha hecho un largo recorrido desde Santa Apolonia. Entonces estamos muy agradecidos con ella porque la verdad ha hecho un gran esfuerzo en estarnos acompañando en esta actividad. Un reconocimiento a Héctor Rolando Boror Canteo, ya que ha sido, es y seguirá siendo una persona muy activa. Entonces siempre nos ha apoyado en estas actividades. Héctor, estamos muy agradecidos y lo menos que le podemos desear es suerte, que Dios lo bendiga siempre y que siempre nos siga apoyando en estas actividades. Así que le hago entrega de este pequeño reconocimiento. Sé que es pequeño, pero lo entregamos de todo corazón. Muchas gracias, Héctor. Bueno.
Bueno, creo que ya estamos con los reconocimientos y muchas gracias, de verdad, también por la invitación y por la confianza de la comisión organizadora de este evento. Pues ahí en nombre de Cooperativa de Cozaba, en nombre de personal, pues muy agradecidos con todos ustedes, con la comisión, y también siempre ahí estamos a la orden para poderlos apoyar. Bueno, a lo que venimos también, y en este momento estaremos dándole el tiempo al jurado calificador para que determine o nos diga de una vez quién será la nueva flor de la Feria de Concepción 2022-2023. Vamos a invitarnos acá al centro del escenario, por favor, para que nos vayan a indicar quién será, quién tomará la palabra y nos dirá los puestos respectivos que quedarán en esta noche especial. Bienvenidos a los que integran el jurado calificador. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Pues bien, yo voy a dar los aspectos que calificamos, los puntos que nos dieron, y los seguimos conforme la regla. Calificamos originalidad del traje de acá del municipio, belleza, simpatía y seguridad de cada una de las participantes, formas de bailar el son durante el ingreso al escenario. El ingreso debe realizarse en tiempo aproximado de 5 minutos. Discurso, cachiquel y español, 4 minutos de cada uno. Pero los puntos que tomamos más en cuenta fue la forma de bailar durante el ingreso. El ingreso se debió de hacer durante 5 minutos. El discurso en cachiquel 4 minutos y en español 4 minutos. Y pues bien, acá mi compañera dará el certamen final. Shokai Bonojez, Tat, Nan, Akwala, Stani, Shoki, Fampei, Ojeritu, Guavere, Junto, Gogare, Kanila Kai, Kikoti, Koiriki, Guave, Chikohor, Kanila, Shikoti, Wan, Tokskir, Chue, Yapeki, King, Tanauti, Yachar, Stani, Kohato, Kanila Kashi, Kikot, Ya Jun Ramar, Shinohean, Guavei, Wikin, Chikohor, 2017, Shinohean, Wikin, Tokyin, Guangri, Jun Cargo, Chingri, Nutinami, como Kotzihar, Atinamita, Poro. Guacaminko, Chikohor, Chiniapo, Ri, Kipi, Chkekari, Kikargo, Stikikoahre, Stanire. Muy buenas noches a cada uno. Me alegra poder estar con ustedes nuevamente. He estado pues, en el 2017, también tuve el honor de representar a mi municipio con el cargo de concejal Catinamita Poló. En ese entonces conocí el caserío. Y hoy me alegra nuevamente poder compartir acá entre ustedes después, ¿verdad?, de la pandemia. ¿Verdad? Agradecemos a Dios por prestarnos la vida todavía. Así que muchísimas gracias al comité por tomarme en cuenta y también a todas las personas que hacen posible este evento. Tengo a bien a nombrarles el nombre de dos señoritas. ¿Ustedes quiénes creen
¿O qué señorita creen ustedes que se llevará el cargo? De reina de la Feria de Concepción. A ver las porras de cada uno. ¿Acá? Las porras de la acá, tenemos a la otra compañera. Vamos a trabajar, vamos a dar los fallos de abajo para arriba, del tercero, segundo y primero. Como reina amistad está la señorita Patricia Azucena Yaquí Granados. Fuertes aplausos para ella. Como reina del deporte, tenemos a la señorita Claudia Felina Chacat Monroy. Fuertes aplausos para ella. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por estar presente en este lugar y al comité por la invitación. Como ya escucharon, ya tenemos a la persona que representará a la aldea, al caserío, perdón. En este caso, tuvimos, como lo dijo la compañera, unos aspectos importantes. Ella ya lo mencionó la entrada, mencionó los puntos del idioma, tanto en español como en cachiquel, y por eso dimos este fallo. Como flor de la Feria de Concepción, quiero que le brinden fuertes aplausos a Santa Gertrudis Sabán Chacar. Gracias. Muchas gracias a la mesa calificadora por la ardua labor que tuvieron en esta noche. Nos vamos a despedir también con fuertes aplausos. El agradecimiento para todos, para ellas que estuvieron integrando la mesa calificadora. Pues en este momento pasaremos a este momento importante y tendremos la investidura de las nuevas representativas. Como ya lo mencionaron, Patricia Azucena Yaquí Granados, reina amistad para el periodo 2022-2023, Claudia Chacat Monroy, reina del deporte, y Sandra Gertrudis Sabán Chacat, flor de la feria 2022-2023. Así estamos entonces, confirmando los puestos que tenemos a las nuevas representativas para el periodo 2022-2023. Entonces, en este momento tendremos la investidura de la reina amistad, Patricia Azucena Yaquí Granados. Invitamos entonces a las señoritas que nos acompañarán acá en la investidura y coronación de las reinas
Precisamente tendremos a la nueva reina Amistad para el periodo 2022-2023, a la señorita Patricia Azucena Yaqui. Agradecimiento a todos ustedes, a los patrocinadores de esta actividad, a los medios de comunicación que a esta hora aún siguen con nosotros y que usted pueda seguir también a través de Producciones Buenavista, a través de TV San Pedro, a través de TV Asunción, desde Coyabal también nos acompañan. Ahí les voy a seguir a todos ellos para que ustedes estén al tanto de las actividades culturales. Nos dejamos el tiempo entonces para que vamos a presenciar la investidura de la señorita Patricia Azucena Yaqui como reina Amistad.